Estamos recorriendo los lugares y las vivencias de nuestra provincia. Las historias de vida en nuestra tierra. Gente de mi pueblo. Conduce Gustavo Luna. Abramajo de Guzmán, el establecimiento ganadero San Nicolás de La Rioja, estamos a 70. Sí, más cerca de Chumbicha, hay 30 a Chumbicha de acá. Y media, 6 de la mañana a veces, y bueno, se levantamos a tomar unos mates y ahí empezamos con la tarea de yo, de limpieza, de el ir a ver los animales. Tengo el chiquero, los cabritos también, los cabros, que hacen de tarde y mañana. Sí, y cuando, bueno, ahora hay agua en la represa que toman los animales, menos el trabajo. Cuando ya toman en el bebedero, ya hay que atenderlos también. Yo siempre 7 de la tarde, a veces 6, termino con la majada. Tengo que atender. Vienen tarde, a veces las cabras. Sí. Y la hacienda siempre es hasta las 1, 2 de la tarde que bajan los animales. Se atiende, se ve los animales y de ahí ya a la tarde ya paran de bajar, ya hasta la noche o al otro día. Empanadas, locro y asado, ternera. El cabrito también, también cabrito. Chanfaina, bueno, yo la hago como ser, lavo las tripitas, la sangre, juntamos y la hago hervir con la menudencia y de ahí se pica todo y la sangre y le echo cebolla, ajo, lo que quiere echar, condimento y harina. Ah, y bueno, está preparado con la ayuda de mi amiga Nena. Hemos puesto el maíz a hervir temprano nomás. Temprano y después se le hervió un poco eso y le echa la carne. Después la tripa gorda, y después el zapallo y después la fritura que se le hace. Eso, parchecito santiagueño. Le agradezco al programa de gente de mi pueblo que ha venido a visitar, porque es la primera vez que viene gente así del radio, de la televisión. Vine a colaborar con esta familia que hace muchísimos años nos conocemos en Cebollar. Desde el año 74 nos conocemos. Se criaron sus hijos con los míos en Cebollar. Y bueno, somos muy buenos amigos y siempre me tienen en cuenta, al cual agradezco también que siempre nos tienen en cuenta. Y me vine el viernes a ayudarle.
preparamos todo anoche y a la mañana, a las 7 de la mañana, ya estamos mano a la obra armando las empanadas para que ustedes puedan disfrutar y todos los que han venido para acá. Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. ¿Cuál es el secreto? Mucho cariño y querer, sí, más, sí, por supuesto, porque el esmero que uno tiene en que nos salga rica y bueno, algo le ponemos nosotros para que ese empeño de que salga rica la empanada, con mucho amor y cariño y haciendo lo mejor posible. Y a veces picando la carne así a cuchillo, porque es lo mejor, que salen mejor las empanadas. Para gente de mi pueblo que tuvieron la gentileza de llegarse acá a este lugar, a pesar del camino que no está muy bueno y bueno, muchos kilómetros, y mi hijo, bueno, llamó, habló con ustedes y vinieron a cubrir estos momentos tan lindos, tan familiares. Vengo desde Aymogasta a las Pirquitas, traigo una flor del aire de la lomita. ¡Acaba Jaime! A mi tino gasteña, niña chulita. Queremos invitarlos para que nos acompañen en nuestros próximos programas, donde continuamos descubriendo nuestra provincia, su vasta geografía, visitando a su gente, compartiendo sus historias y también sus esperanzas. Por hoy, dejamos atrás un nuevo recorrido por diferentes lugares, algunos muy conocidos, otros extraños y casi mágicos, y nos vamos para regresar muy pronto y con la convicción de seguir recorriendo y reflejando la vida, la esperanza y la valiosa historia de cada uno de los habitantes de La Rioja y nuestro país, la gente de mi pueblo. Comienzo a cantar, cuál ha de ser y cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro sí tú eres. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, que es de algarrobo, también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico es mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro sí pues. Hecho al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vida liar de Navidad a Carnaval. Hornito y barro, mortero y fogón, tengo además a mi negra chura que sabe matear, para qué más. Pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro sí pues.